Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video para el canal. Esta vez es el último video del listado de la mesa de reciclaje, pero no va a ser el último en total, es el último en general. Después haré videos específicos sobre temas interesantes sobre la mesa del reciclaje que va a estar en la lista de reproducción. No sé si se dieron cuenta todos los que ven los videos que armé listas de reproducción de cada área: buque, alfa, zona de farmeo, el reciclaje, las modificaciones de arma de fuego. Después haré modificaciones de más cuerpo a cuerpo. Y demás Así que tienen todo eso en el canal En la parte de listas de reproducción Para que puedan verlas todas enteras Muy bien Ahora vamos a estar con el, la categoría Otros No saben cómo la sufrí O sea, se supone que los videos de la mesa de reciclaje suelen ser fáciles Porque ya tengo casi todo ya hecho Pero la categoría Otros no No la tenía hecha no sea, sí, pero era digo, sí, más de un año Y arreglar, agregaron un montón de cosas de la mesa de reciclaje y tuve que revisar un montón de cosas por ejemplo todo lo que vino después de todo terreno no lo tenía así que todo lo que esté hecho por Fresno tuve que revisarlo ahora tuve que gastar un poco de Fresno pedir algunos screens y demás así que bueno gente espero que les guste el video si les gustó darle like y a, y a suscribirse gente vamos con el video aquí estamos gente muy bien les voy a mostrar esto y vamos a pasar al Excel porque no voy a no voy a explicar esto sino el Excel porque es un caos. Como siempre, van a tener la primera parte que es la explicación básica. Después la explicación específica. Así que saltense la parte que necesiten. Si ya vieron todos los videos de reciclaje, la general ya la conocen. Así que bueno, vamos al Excel. No les voy a explicar, el, la, el, como le dije, el, el, los ejemplos sin explicar la teoría antes. Así que vamos con la teoría primero. Muy bien, la teoría es esta. Ustedes tienen... Tiers. Cada tier es un porcentaje que da de, de experiencia por el nivel. O sea, hay cosas... Hay, no sé, un arma de fuego, una Glock da más experiencia que un arma prediseñada y una no sé, una cerveza da más que una lata vacía en la categoría de otros. Eso es medio intuitivo. Pero hay un orden acá. Hay en total hasta 15 tiers. Y el último es el de los motores de la mesa de o para subir mecánica. Solo para eso. Así que estos son los tiers. Cada uno tiene más experiencia que el anterior. Acá tenemos fácil. En arma de fuego eran casi todos los mismos. Acá tenemos un montón. Un montón, un montón, un montón. Cada tier tiene su porcentaje de experiencia al nivel 1. Este es al nivel 1. Pero se mantiene la proporción. Al nivel 2, el 14 sigue siendo más que el 13. Y que el 10. Así que bueno, tengan eso en cuenta cuando quieran subir nivel algo una categoría de la mesa de reciclaje porque la categoría otros es muy caótica es un desastre con eso en mente vamos a la categoría otros muy bien solo les voy a mostrar algo miren esto miren 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 ven los es? es muy larga es muy larga muy larga Así que bueno, voy a ir por partes. Se me ocurrió esta vez dividirlo en secciones. Eh, todas las de nivel 1 están acá. Nivel 2, lo, con una línea en el medio que los divide. Mucho más cómodo a la vista. Así que bueno, tier 1, vendas, las cajas, o sería el cofre más choto, y la granja. O sea, para cultivar. Bueno, acá ya empezamos con algo interesante. Latas vacías y las judías en lata, o sea, las latas con comida. Lo ideal sería comer la comida, dejar las latas vacías y meterlas en el reciclaje, porque es muy útil para subir el reciclaje. No sé si tal vez lo más útil, ¿eh? Ojo, que siendo tier 2, da muy poca experiencia. Al nivel 1, cada latita da 2,5% de experiencia, o sea que necesitan unas 40 latas al nivel 1. Pero. Con lo difícil que es subir la categoría, otros... uff, les va a venir bien tener latas vacías, porque van a ver... Digo, de hecho, no, no sé ni por qué quieren subir la categoría otros, pero es una buena utilidad cuando no saben qué hacer con sus latas o no quieren reciclar otra cosa. Es buena idea. La comida no, recomiendo primero comerla y después hacer la lata y así le ponen útil para subir nivel. Sí. Y además te da aluminio. Tienen posibilidad de aluminio y mientras más alto, más probabilidad. Después tenemos botiquines. ¿Quién va a reciclar botiquines? Por el amor de Dios. Cofres, pinchos, duchas, secador de carne, hoguera, planta doméstica, espejo y armario. Muy bien, el espejo y el armario son algo que es reciente. Antes no estaba. Y los botiquines, bueno, ¿quién va a reciclar botiquines? Como ya lo dije, lo vuelvo a repetir porque ¿quién va a hacerlo? La verdad, si alguien recicla botiquines, no sé qué le pasa. <laughs> Encima queda muy poca experiencia. Es tier 3 nomás. Bueno, a ver, pasemos al tier 4. Ahí está. Tier 4. Candado y llave. Eh, esto lo he pensado en reciclarlo. Lo he pensado porque no tiene mucha utilidad. No tiene mucha utilidad. Creo que te lo pide el comerciante, tal vez. No estoy seguro. Porque, de, de hecho, Kefir no le dio utilidad. Porque, no sé, los cables tienen utilidad ahora. Todas las partes de la mecánica también. Los tornillos y todo eso también. Pero los candados ya no tienen utilidad. Las tarjetas. Si, si quieren juntar muchas tarjetas y reciclarlas, también es una buena opción. Pueden conseguir plástico. Pero para eso también usan las botellas vacías. De hecho, bueno, corrección. Se me olvidó revisar una cosa más. De hecho, me pareció muy extraño que no lo haya hecho en el pasado. Las botellas vacías y las botellas llenas dan plástico también. Y son de tier. 1. Son de tier más bajo que las latas vacías. Tuve que revisar comparando con vendas. Es la forma más fácil. Porque comparé con latas vacías y vi que daba menos. Así que tiene que ser un tier anterior. Ese es el método que uso yo. Así que bueno, acá tienen las botellas. Ya decía, pero las botellas son categoría otros también, ¿no? <laughs> Sigamos con el tier 4, como estábamos antes. Muy bien, horno de fundición, colector de lluvia, mesa de cantera, mesa de carpintería, mesa médica, comedero de caballo, felpudo y sillón. Los comederos de caballo. Dan tablón de roble. Esa es una opción para poder tener el nivel alto de otros. Porque a veces los bots les dan comedero de caballos. Y pueden reciclarlos para conseguir uno, dos, tres de roble. Nunca lo hice. Así que bueno, podría probar. A ver cuánto me da. Y nada, así que no tienen utilidad. Así que los pueden reciclar para conseguir roble. Pero tienen que tener nivel alto de otros. ¿eh? Bueno, acá empezamos con algo interesante: 5, la categoría 5. Acá es donde empieza lo bueno. Cerveza. Cerveza debe ser la mejor forma de conseguir aluminio en el juego. Además de bueno, hacer bunker alfa y todo eso. Pero tampoco es que saca tanto. Ustedes suben de la categoría otros y meten 20 cervezas. Van a sacar entre 2 y 5 de aluminio. O más. A veces más. Pero más o menos. En 20 cervezas da eso. Puede no dar también. Tienen que tener nivel alto. Yo tengo 44, creo, o algo así. Y me da entre 2 y 5, más o menos. Es muy bueno, es muy bueno. 20 cervezas, da bastante aluminio. Si ustedes están usando nivel cofres O haciendo cosas nivel 4 Les es necesario el aluminio Ténganlo muy en cuenta la cerveza Porque también sirve para subir nivel Pero yo recomendaría más para niveles altos Arriba del 40 Lámpara de cobre La llave inglesa la pueden reciclar Pero no van a reciclar llaves inglesas Da cero pero da muy poco, así de Muy poca probabilidad Cama cómoda Banco de trabajo Mesa de costura Trampa de cable Baúl y moto Muy bien Los estantes no se pueden reciclar ya lo intenté. El baúl da roble, como es de esperarse, la trampa de cable da roble. Así que si se las da un bot, también se la pueden llevar a su casa para reciclarla, para conseguir roble. Sí, da roble, si sí les consigue da roble, si sí tienen suerte. Y acá empezamos en la categoría. No sé qué categoría poner, así que le voy a poner categoría 6. Y no lo digo yo, lo hice Kefir. Porque miren todo lo que es categoría 6. Son tantas cosas que ni siquiera entran en la pantalla. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pero no es tanto la cantidad, sino lo heterogéneo que es el grupo. Tienen el todoterreno sin poner, o sea, construido. Igual que la moto, no lo mencioné anteriormente, las motos sin poner, o sea, cuando ya la construyeron encima y pueden poner el plano en el terreno. Antes de poner el plano, obviamente. La mesa de comedor, el reciclador, si sí pueden reciclar el reciclador. Irónico. La caja del perro, que en un momento pensé que podría ser buena idea ponerle un sí acá. Pero no voy a poner sí en algo que solo pueden poner día uno. ¿Saben por qué sí? Porque pide muy poco para crearla. Pide muy poco para crearla y da bastante experiencia. El hornillo, que es donde cocina la comida. La prensa, que es súper jodida de crear. Picia, paterre de neumático, baño de flores, estanque decorativo. Son las cuatro cosas que piden tablón de fresno para crearse, que es decoración nomás. La escultura, tuve que pedir ayuda, porque no tenía la escultura, porque pide un montón de plomo. Soporte para armas, lo que pide roble, pero no da roble cuando lo reciclan. El baño exterior, que está bien, pero tiene utilidad. ¿Se pueden, Se pueden ir al baño al menos ahí. Ya no vivir en medio del de la edad de piedra, yendo al baño en el piso. Y el sistema hidropónico. Que es donde ustedes se crean los ingredientes para la comida de pescado. Después. Estamos terminando ya. Terminando. Bien. Y así termina. Categoría 7: Horno de refundición refinado. Da tablón de rol. Así que si algún bot se lo da, también pueden reciclar. Solo pueden tener uno. Así que eh, si les toca un segundo, lo pueden reciclar. Genero eléctrico. Acá no estuve muy seguro si era a tier 9 porque ya estoy de nivel muy alto y no tengo nada más de tier 9 para comparar. Solo sé que es más de tier 7 y menos de 11, así que puede ser 9, 10, 8. Veremos. No sé, si hubiera otra cosa del mismo tier que el generador, si lo hiciera en nivel 1, sería más fácil. Pero bueno, es lo que hay. Baño de ácido y banco armero. Son las cosas de nivel más alto que hay. Más alto. Baño de ácido sin crearse, o sea, sin tener en el piso. Y el banco armero sin poner en el piso también. No, no, una verga. Pero está, está bueno. Está bueno porque da mucha experiencia. Si algún loco tiene muchos recursos, puede poner muchos de estos para subir nivel rápido. Pero nadie haría eso en su sano juicio. Para eso subo con cervezas o latas vacías. Pero bueno. Esos son todo lo, todas las cosas que dan la categoría otros. Maldita categoría que me hizo sufrir. Ayer quería subir este video y no pude porque me tomó un montón de tiempo. Vamos a los ejemplos. Muy bien, aquí estamos gente Viene así la cosa Este, este, estos dos Estos están todos en el mismo nivel Después tenemos estos que son Tenemos tier 1 Tier 2 Tier 3 No, la prensa no, la prensa no Tier 4 Tier 5 Y después todos estos es tier 6 Que algunas cosas la oculta mi cámara Para que lo vean, voy a sacar la cámara Ahí está todo esto es tier 6 hasta acá: tier 6, tier 7, tier 9 y tier 11. Y lo van a ver con los ejemplos. Muy bien. Tier 1. Ni se ve. Ni se ve la barrita de experiencia. <laughs> Ni se ve. Hay que hacerle zoom para que se vea. Tier 2. Así es como yo subí la mayoría de los niveles. Ah, 46. Soy, no soy 44. Venda aluminio. Es buena idea guardar latitas y meterlas acá. Tier 3 3 3 No, este no es 3 Y todo eso es tier 3 Tier 4 Esta también es una buena, ¿ven? ya aumentó, ya se ve la barra, ya se ve, tier 4 Data hablando. 85% ¿eh? Me gusta Voy a esperar al nivel 50 y voy a reciclarlo el comadero el Y acá tenemos cerveza 14% Ah lo modificaron la El lingüete aluminio estaba en el medio Lo cambiaron Interesante y la cama, tier 5. Muy bien. Todo esto. Todo esto es tier 6. Tier 6. Tier 6. Tier 6. Todo tier 6. Tablón de fresno. Tablón de, de fresno y azufre. Leño de fresno. La prensa. Te da placa cero. El baño de flores también da fresno. El baño exterior también está fresno y acero. El soporte de armas se hace con roble y no da roble. En fin, la hipotenusa. El hornillo. Tier 6. Muy bien. Vamos a los últimos tiers. Tier 7. Este sí da roble, por suerte. Tier 9. Que asumo que es 9. Y el último tier. El tier más alto. Para que vean lo difícil que es subir de nivel estas weas. Tier 11. El más alto que van a tener en la mayoría de las categorías es el tier 11. Excepto en mecánica, que hay tiers más altos. Y miren, no, no, da tanto, no da tanto. Porque soy nivel 46. ¿Cuántos tengo que meter? Más de 10. Como 15 o 20 bancos de armero tengo que meter para poder subir un nivel. Y es mucho, es mucho. Porque miren lo que pide. Lo que más experiencia da es un banco de armero. Ven. 15 lingotes de hierro. No pide tanto para alguien avanzado, pero pensenlo a largo plazo. Multiplíquelo por 10, por 15, por 20, por 100. Depende cuántos niveles quieren subir. Si quieren subir rápido la categoría, otros. Sería algo así. Después, la caja de perro, que es categoría 6. Pide poco, ¿ven? El, problem el principal problema es la cinta, en este caso, se podría decir. O el, o el pino si no farmean demasiado. Y bueno, tendrían que estar cada 10 minutos cambiando. Pero si quieren, es una opción. Después, esta escultura también se puede reciclar. Es la que es, es tier 6. Y es una locura. Y da acero, no da plomo. Y esta también, que no lo tengo, da fresno. Después, vamos a hacer una mención honorífica a estos dos objetos. El hambre de espino, que creí que se podría reciclar y no. Y el puesto de química, que creía que se puede reciclar, pero no se puede reciclar. Son elementos nuevos que no se pueden reciclar por alguna razón. Así que tengan eso en cuenta. Así que bueno, ya saben. Si quieren subir nivel, botella vacía, lata vacía. Tarjetas y cervezas son las mejores opciones si quieren subir la categoría. Oh, también pueden crearse cajas como ya lo dije, pero eh, paja, paja. Así que bueno, ese es el video de categoría otros. Si tienen alguna cosa que me olvidé, si me olvidé de algo, déjenlo en los comentarios. Así que bueno gente, vamos terminando. Bueno gente, ese es el video de hoy de la categoría otros de la mesa de reciclaje, la última categoría. Pero en un futuro les traeré nuevos videos de la mesa de reciclaje. Haciendo cosas, combinaciones o ejemplos Como un video de todas las categorías Tal vez mezclando lo más importante de cada una Y variedad, variedad Tengo varias ideas pero ahora mismo no me las saco Tengo que anotar, tengo que anotar <laughs> Así que bueno gente, si les gustó el video Les invito a suscribirse, darle like y darle a la campanita Para todos mis próximos videos Después en la descripción tienen mis redes Que es el Discord, el Instagram, el Twitter y la plataforma morada Donde los invito a verme Que hago stream todos los días menos los martes Así que bueno gente, nos vemos en un próximo video Hasta la próxima Adiós.